Hola, hoy les vengo a contar cómo utilizo mis stickers artesanales para esmalte tradicional. Yo aquí ya tengo un pie esmaltado y voy a realizar un francés a esta uñita con un esmalte rosadito. Voy a hacer un francés recto. Y ahí ya doy otra pasadita para que quede bien realizado. Retiro todo el sobrante. Retiro todo el sobrante y bueno. Aquí vuelvo y le doy otra pasadita. Y listo. Ahora voy a retirar esa como una lanita que se le pegó a la uña. Suele pasar muchísimo. Con esta pincita se la retiro sin ningún problema. Y listo. Ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar un esmalte negro con una brocha delgadita. O con un pincel delgado voy a realizar una línea. Bueno, los stickers artesanales nos van a ser súper útiles cuando no sabemos decorar o queremos hacer un trabajo rápido, porque nos facilitan el tiempo. Estos ya vienen hechos, son muy bonitos, son fáciles de utilizar y nos van a ahorrar muchísimo tiempo. Bueno, aquí con mi esmalte negro voy a hacer una línea delgadita para delinear pues nuestro francés. Y luego voy a tomar un poco más de esmalte para realizar dos lineecitas de forma diagonal en ambos laterales. Bueno, listo. Ahora yo debo dejar que esta lineecita se seque para pasar a utilizar mi sticker. Bueno, recuerden que estos stickers son totalmente dibujados a mano y son muy fáciles de utilizar, muy prácticos. Y por acá les voy a mostrar cómo retiro yo el sticker del molde. Por aquí está mi sticker. Miren que arriba dice Franci Fajardo. Miren lo fácil que se retira. Ya después de haber retirado el sticker del molde, lo que voy a hacer es que voy a pasar a cortarlo. A cortar como todo ese exceso que tiene de la capita transparente. Y listo. Este sticker también es muy grande para esa uña. Entonces creo que también me va a tocar que cortarlo de largo, porque de verdad que es bastante grande. Yo le hago unas cortaditas, como unas entraditas, para que el sticker no se me vaya a arrugar al colocarlo sobre la uña. Bueno, aquí ya vamos a pasar a la parte de colocar nuestro sticker y solamente buscamos dónde lo vamos a ubicar. Yo lo voy a poner en todo el centro. Cuando el esmalte ya está como demasiado seco, se debe poner una capita de brillo antes de colocar el diseño, pero en este caso el esmalte todavía sigue húmedo. Aparte, la capita transparente, aunque no trae ningún pegamento, se adhiere muy bien al esmalte. Entonces ahí la coloco y con el dedo me ayudo para que quede muy planito, o sea, le hago presión pero muy suavemente sin dañar el esmaltado. Ahí presiono, yo me aseguro que no quede para nada levantado ni arrugado. Bueno, esto va a hacer que mi sticker quede mucho más lindo. Ahí con la pincita también me ayuda a quitar algunas arruguitas. Y listo. Y ya ahí quedó mi sticker. Miren qué bonito se ve. Ahora lo que debo hacer es ya colocarle su capita de brillo para proteger nuestro sticker y que este se termine de adherir a la uña. Estos stickers van a durar lo que dure el esmaltado. Ellos no se van a caer, no se van a salir para nada. Bueno.
obviamente con el cuidado que la clienta le dé a sus uñas, pero pues en este caso, si se daña el esmaltado, pues se daña el diseño, pero no quiere decir que el sticker se vaya a levantar solo, no. Este se adhiere totalmente al esmalte tradicional, o sea, como que se compactan entre sí. Y listo, miren qué bonito queda este diseño con sticker artesanales Franci Fajardo Salón de Belleza.